Hola, hola, hola chicas, buenas noches. Hola Isaac Aguirre, buenas noches. Vamos a empezar a compartir y vamos a empezar esta nueva sección, chicas. Espero les guste y bueno, vamos a comenzar. Me presento, yo soy Morgana y esta sección va a ser de uñas retro. Entonces vamos a estar abriendo hoy y a partir de hoy, en toda la semana que viene y esta, vamos a estar haciendo diseños pues retro. Vamos a recordar esos viejos tiempos, ¿sale chicas? ¿Me escuchan bien? Y bueno, espero vayan compartiendo, chicas. Y vamos a hablar un poquito de la historia. Voy a iniciar con un poquito de historia. Espero puedan tomar nota porque es importante lo que vamos a estar viendo. Hola Loren, Abigail, hola, hola, saludos hasta Guanajuato. Bueno, a Chile también. Elisa Martínez, hola, buenas noches. Bueno, voy a empezar a platicarles un poquito, no me voy a demorar mucho en contarles un poquito de esta historia en cuanto a las uñas y luego nos pasamos a realizar un diseñito, ¿sale? Gracias por confirmarme que sí escuchan bien, chicas, y gracias por compartir. Bueno, vamos a remontarnos completamente a la antigüedad, ¿ok, chicas? En la antigüedad, las uñas simbolizaban una posición social, ¿ok? Únicamente la nobleza utilizaba las uñas decoradas y las uñas largas. No había como tal el sistema de uñas como hoy en día. Vamos a llegar a ese punto, pero es importante entender un poquito parte de la historia, ¿sale? En el año 1964, en Egipto, se descubre una tumba en la cual estaban dos guardaúñas del faraón. Así se les nombraba a los manicuristas cortesanos. Saludos hasta Guatemala y a Perú, chicas. A Veracruz también. Entonces les daban ese nombre a lo que ahora conocemos como manicuristas, ¿sale? Eran los manicuristas cortesanos o guardaúñas del faraón. Y bueno, pues ya remontándonos todavía muchísimo más tiempo atrás, los egipcios decoraban las uñas con puros colores oscuros. Ajá. Eran símbolo de realeza. Y en cambio, los esclavos únicamente podían utilizar, si es que se decoraban las uñas, con colores pastel. Obviamente estamos hablando de uñas naturales. Aquí todavía no existía nuestro amado monómero y el acrílico y demás. ¿Sale, chicas? Gracias por compartir. Y también en Egipto utilizaban lo que es la henna. Era para fortalecer, bueno, para pintar la uña y la fortalecían con papel de papiro. ¿Sale? Saludos hasta Costa Rica. Ahora, Cleopatra es una de las que contribuye a que esto se empiece a hacer un poquito un boom, porque ella misma se decoraba sus uñas con ornamentos también de oro y a ella le gustaban mucho los colores terracota, chicas. Entonces, bueno, ahí ella, ya saben, muy, muy diva empoderada, ¿no? Y bueno, ya en esos tiempos, trasladándonos un poco a la dinastía Ming, ahí las uñas, ellos sí las utilizaban súper largas, pero como no había algo para hacer el alargamiento, lo que ellos utilizaban eran unos conos y los forraban con oro y plata. Entonces, todavía podemos a veces encontrar imágenes de las mujeres en ese entonces que utilizaban unas uñas así extremadamente largas, pero eran como en forma de cono, ¿sale?
Y pues obviamente no hacían nada. Esto solamente lo utilizaba la realeza. Ajá. Ahí sí, para que vean, aplicaba esa de que no haces nada, ellas no hacían nada. En Etiopía, en ese entonces también, utilizaban lo que era el aceite de mirra, chicas, para fortalecer sus uñas y que crecieran de manera natural. Ahora, ya un poquito para el siglo XIX, en Grecia, empezaron a utilizar lo que es la cáscara del pistache para hacer un poquito lo que es el alargamiento y la decoración. Y de ahí se empezó a distribuir esa tendencia de la uña larga por Europa. Y bueno, pues ya en 1954 se inventa lo que es la extensión de las uñas. Y esto fue de manera accidental. Saludos hasta Cuba, chicas. El doctor Fred Slack era un dentista, estaba trabajando, se corta su uña natural, y decide arreglársela con un fotopolímero dental, comúnmente conocida en su medio como porcelana. Y la patenta a partir de ahí, es por eso, no sé si se acuerdan muchas o muchos, que las uñas les decían que eran de porcelana y así se las vendían en cuanto empezó como que el boom de las uñas. ¿Sale? Él mismo crea su empresa que se llama Patty Nails. Después empieza como que toda la industria a modificarse y demás. Y a finales de los 70, el doctor Stuart Nordstrom inventa el sistema actual, el sistema que conocemos, que es de monómero y polímero. ¿Sale? Y él realiza lo que es la marca CND Shellac. De ahí que muchos productos se utilizan de Shellac, pero ya saben que no falta que siempre quieren categorizar todo de la misma manera y bueno, a todo le llaman Shellac, pero pues bueno, no es así, ¿sale? Y a partir de entonces ya se viene bien, ¿qué dice? Si cuando hice mi curso básico eso no me lo dijeron, no, obviamente no. De hecho, hay muchas chicas que no lo saben y estoy dando un pequeño resumen. Es como bastante largo y estaría súper padre como que citar bien en qué épocas se hicieron ciertas cosas. Pero bueno, es muy, muy, muy extensa esta teoría, pero yo quería darles un pequeño, pues, una pequeña introducción. Y posteriormente vamos a estar ya realizando nuestro diseño. Y bueno, ya en cuanto terminemos, ya vamos a terminar, chicas, ¿sale? Así que anoten bien, bien, bien. Son preguntas de examen, chicas. Bueno, y a partir de esa época, estamos hablando ya de los años 70 aproximadamente, ya fue lo que es el esculpido de uñas y se hizo popular en Estados Unidos y de ahí se impulsa al resto del mundo. Ajá. Y en los años 85 en adelante se empiezan a realizar lo que son los primeros geles del sistema UV. Ajá. Igual la industria de las uñas no ha descansado, ya se han realizado muchos productos. Hay productos que en su momento hacían mucho daño, hay productos que actualmente ya no. Y bueno, todo se ha ido innovando. Ya no es nada más lo que es el acrílico, sino pues el gel semipermanente, el poligel, etc. Ahora, en cuanto a diseño, recordemos que en la antigüedad solamente utilizaban un solo color. Cuando este doctor o este dentista inventa o patenta lo que es el sistema acrílico, se empiezan a hacer las uñas de porcelana y era toda la parte como rosa. No sé si se acuerdan, eso sí ya tiene muchísimo. Y ya cuando se empezaron a hacer los primeros decorados, era la punta francés y era así, la punta literal recto. Ajá, o sea, era el color rosa
y arriba la punta de color azul cielo, azul colores como pastel. No era como tal como ahora la línea de sonrisa y etcétera. Pero ya después de los años 90, saludos Lolis, después de los años 90 ya se empieza como que todo esto un poquito ya descontrolar, ya hay muchos que empiezan a usar su creatividad y todo, y para los años 90-2000, por lo menos aquí en México, se empieza a hacer un boom de que las uñas estilo Sinaloa y de que les pongamos cuanta cosa y un montón de cosas, ¿no? Incluso, pues hasta, no sé si recuerdan lo que eran las cintillas, las uñas estilo Sinaloa o buchonas, colocar el montón de decorado, la tercera dimensión en relieve, bajo, alto, etcétera. ¿Sale? Y bueno, chicas, eso es todo por lo que, bueno, de teoría. Y entonces voy a estar volteando lo que es la cámara y les voy a mostrar el diseño que vamos a estar realizando hoy y otro diseñito que les estuve haciendo en estilo Sinaloa. No, el tip no es el famoso cola de pato, porque a mí no, nunca me gustó. Realicé lo que era el estilo de la decoración, sí lo realicé, me gustaba, pero no aplicaba yo los tips cola de pato. Entonces, bueno, ahorita lo van a ver. Voy a estar volteando entonces ahora sí la cámara para trabajar y espero hayan tomado notas y les guste esta pequeña introducción, chicas. Y esta teoría que estuvimos dando el día de hoy. ¿Sale? Vean. Aquí tengo lo que son unas uñas al estilo buchón o estilo Sinaloa. Les digo, el tip no es un tip cola de pato. ¿Sale? Sí, compartan, chicos, vean. Y también, bueno, se puso muy de moda lo que es el estilo Britos, que es hace referencia a las pinturas de este señor. Bueno, qué bueno que a algunas les guste la historia, chicas. A mí me encanta saber y por eso quería darles como que una pequeña introducción. Les digo, es bastante, bastante, bastante teoría, pero bueno. Vean, ¿cuál les gusta más, chicas? ¿Este o este? Para realizar, a ver, voten ahí y mientras empiecen a compartir. Vamos a estar utilizando nuestro pincel número 4. Así es Romero Brito y al parecer es mexicano. Vamos a estar utilizando nuestro D-Gel para adherir los cristales en caso de que vayamos a hacer estas o si quieren las de Britos. Sí, vamos a realizar las de Britos. Voy a estar utilizando los pinceles de acrílico, el número 1, el número 2 y el número 3. Nada más que yo aquí los tengo repetidos, pero esto ya no se les ve el número. Y saqué otros para que vieran. Ajá. Estas son el tamaño de pelito y de punta que tienen. Vamos a estar trabajando con esto. Y vamos a trabajar con un lápiz normal para realizar nuestras bases. Ah, ok. Acá me comentan que es de Brasil. Ay, sí, perdón, pero no Ay, sí, ya no investigué. Ah, Brito. Ahí sí. Me puse a investigar la historia. Y más que nada como
podérselas dar de manera que ustedes lo comprendieran más fácilmente, pero ya no investigué. Y estaba justamente que iba a investigar de dónde era. Pero bueno, vamos a estar utilizando nuestros tips. Recuerden que los tips son estos. Los maneja así tal cual Acrylock. Y yo les voy a cortar, les corto lo que es la punta. Y les voy a quitar lo que es el brillo, ¿sale? Nada más vamos a pasar un poquito lo que es nuestra buffer. Y sobre esto vamos a estar trabajando. Yo utilicé dos capitas de gel semipermanente blanco, chicas, para realizar este diseño, ¿sale? Entonces es lo que vamos a estar haciendo. Voy a estar aplicando mi Love Gel. Vamos a aplicar o vamos a utilizar varios, chicas. Ahorita les voy a ir dando cuáles y cuáles vamos a estar utilizando. Pero para lo que es nuestra base, vamos a utilizar el 61. Vamos a comenzar. Así que vayan compartiendo, hermosas, please. Y cuéntenme si entregaron sus clases. Recuerden que yo di lo que fue la uña estilete. Y también estuvieron algunos compañeros con los diseños de Aura Gel, que también les estuve impartiendo lo que fue el diseñito de como mármol. Para las que no lo vieron, también aquí está en la página. Nada más hagan scroll un poco más hacia abajo y todos los videos están guardados. O sea, le voy a estar aplicando una capa ligerita y vamos a catalizar por 60 segundos. Chicas, ¿ya checaron las promociones que hay ahorita de Acrylock? Está lo que es en la compra de cualquier gama de acrílico. Les están regalando un monómero, chicas. Así que aprovechen y entra cualquier gama, cualquiera de las gamas de acrílico. Y también están los nuevos Love Gel. Justamente vamos a estar utilizando dos de ellos. Están súper lindos. Estoy aplicando una capa muy delgadita, muy ligera. Y catalizo únicamente por 60 segunditos en una lámpara de 48 watts. Así es, fue una punta extrema. No vi por ahí que la hicieran, chicas. Nadie me etiquetó ni me la mandaron. Bueno, mientras se catalizan nuestras uñas, vamos a estar utilizando el Love Gel número 41, el número 23, el número 113. Este verde está súper lindo, chicas. El número 50, el 07, el 42, el 114, que este también es uno de los nuevos, el 76, el 56, que es un rojo, el 73 es un morado, el 16 y el 36. Lleva varios colores, chicas, pero vamos a utilizar una pequeña gotita, ¿sale? Y vamos a estar utilizando también un godete o una paletita para que ahí coloquen el producto. Voy a darle una segunda capita. Y vamos a estar aplicando nuestro top mate. Y bueno,
A mí se me hizo como más fácil realizarlo así para que puedan como entender el diseño un poco mejor y más rápido. Ya si ustedes lo quieren hacer directo, lo pueden hacer directo, chicas, no hay problema. Yo les voy a estar mostrando una manera, en especial para, bueno, las chicas que van comenzando y que van comenzando a realizar diseñitos. O si no fueron de la época en que estuvo de súper moda esta decoración de britos. Además que normalmente la hacíamos en ese entonces con encima del acrílico, pero con gel, con esmalte normal. No había como tanto lo que es pues el gel semipermanente o los gel painting, etcétera. Y con nuestras plumitas de arte, ¿no? Si recuerdan, chicas, hasta ahí sí se ve bien, chicas. También voy a estar utilizando lo que es una servitualla y un poquito de monómero. Yo utilizo el monómero para estar despintando lo que son mis, bueno, sacándole un poquito el producto a los pinceles. ¿Sale? Ahí a cada quien, ¿ok? Y si ustedes no trabajan así, pues omiten ese paso. En cuanto a los envíos y todo eso, chicas, debe de haber aquí, lo que son distribuidoras de Acrylop, o mandan un mensajito a la página y ya ellos les pueden estar resolviendo sus dudas, al igual que los costos, chicas. Voy a estar aplicando mi top mate. Aplico una capa, deslizo muy suavecito lo que es la brocha y prácticamente casi acuesto para que no se hagan rayas y me pueda permitir trabajar lo que es el dibujo arriba y no quede como rayado. Entonces, que prácticamente estoy tipo flotando nada más la brocha, ¿sale? Y espero tantito, unos segundos, a que se autonivele. Y entonces ya meto a catalizar. Igual unos 60 segunditos. Les digo, voy a estar utilizando cualquier lápiz. Yo utilizo este. Y vamos a dibujar. Bueno, querían el gatito. Vamos a empezar por el gatito. Chicas, vayan compartiendo. No se vayan. Vamos a ver el diseño. ¿Y qué tal? ¿Les gustó la introducción? Bueno, estamos catalizando para poder empezar a trabajar. Yo le voy a pasar, como estoy utilizando el top velvet, chicas. Obviamente queda como aterciopelada mi uñita. Ajá. Entonces lo que voy a hacer es pasarle una gasita con un poquitito de acetona pura. Para que me permita pintar con el lápiz. ¿Sale? O dibujar para allá. Vamos a empezar por la carita.
Vamos a dibujar las orejitas como estilo Batman, algo así. Nada más que esta parte recta, no curva. Y la barbilla. Así, literal. Esta arte o estas pinturas las hacía él como muy, muy geométricas. O las realiza muy geométricas. Como muchos ángulos y todo. Y el chiste es como el relleno, ¿no? Ahora de aquí voy a sacar una línea hacia acá. Otra aquí en B. Este tip tiene como una pancita, así que le paso para procurar hacer la línea un poco más recta, ¿sale? Aquí voy a sacar otra línea. Aquí otra. Okay. Más o menos así vamos a estarlo realizando. Sus ojitos que son cerrados. Más o menos así, chicas. ¿Sale? Bueno, una vez que ya tengo trazado mi diseño, voy a estar utilizando el gel painting en color negro. ¿Vean? Me encanta la decoración, chicas, que traen estos geles. Y voy a utilizar el pincel más largo, que en este caso es el número 3. ¿Sale? Vayan compartiendo, preciosas. Please. Meto el pincel, le doy vueltas y descargo. Pueden descargar en una plaquita. Ya les había yo comentado que yo tengo la maña de hacerlo en mi uña, ¿sale? Y precisamente para hacer las líneas lo más recta y del mismo grosor, recargo y jalo. Vean, tomo, descargo, pero al mismo tiempo que descargo le voy como dando vuelta al pincel para que todo el pelito se llene desde la férula prácticamente hacia punta. Pero suelto el exceso para evitar que se haga ahí como un gordito. Y procurar que la línea me quede pareja. Ahora, si no me queda pareja o me queda más gruesa, con el pincel de tercera dimensión, el número 4, limpio y adelgazo. Está completamente seco el pincel. Y para eso tengo lo que es mi servitualla, igual limpia y seca, ¿sale? Y vuelvo a pasar para procurar hacer la línea del mismo grosor, ¿sale? Y también voy teniendo apoyo, vean aquí apoyo. E igual, si necesito corregir la línea, la corrijo.
¿sale? Ahora, pueden ir catalizando poco a poquito, en este caso nada más con unos 10 segunditos para paralizar las líneas y evitar que con el mismo dedo vayamos a manchar o algo así, ¿sale? Nada más unos segunditos y sigo con las otras líneas. Ahora yo lo estoy haciendo en una punta más o menos mediana, pero también lo pueden trasladar a puntas pequeñitas. Es un diseño muy comercial y en ese entonces prácticamente todas las uñas se hacían del mismo decorado o en el mismo estilo, me refiero, porque ahora a veces hacemos una o dos decoradas y las demás nada más van pintadas en un solo color o un francés o así. Y estas pues no se hacían, lo que son las 10 uñas las hacíamos así, todas con el arte Brito. En ese entonces también estuvo aquí lo que es la Virgencita. Muy cute esta Virgencita, que creo que ella sí es una artista mexicana, ya ni sé. Pero no sé si se acuerdan, chicas. Y también es como muy similar el estilo de decoración que se utilizaba. Sale. Voy a meter a catalizar tantito y mientras voy a sacar lo que es la otra. Y esta, vamos a iniciar desde aquí. Vamos a hacer como el centro, esa es como una tipo puesta de sol. Y pasa por aquí la montaña, pero es como una montaña verde, o sea, es de pastito. Y de aquí empiezo mi primer división. Voy a hacer otra. Y ahora vamos a hacer una, pero un poquito más abierta. Voy a hacer la otra aquí. Y aquí vamos a estar realizando el corazón del centro. Vamos a abarcar con el corazón hasta acá y de esta igual hasta acá. Ok. Aquí sacamos el otro. Ay, el perrito del vecino, y eso se escuchó muy feo. Pero pues sí, el perro del vecino anda dando lata. Ya saben que a esta hora está de locos aquí. Nada más falta que pase el del panadero con el pan. Ahí hago un triangulito. Aquí voy a hacer otro. Sale. Y vamos a estarlo igual delineando. Aquí ya catalicé un poquito lo que es el gatito.
Compartan, bellas, no se me duerman. ¿Qué onda? ¿Sí les está gustando? Ya lo más fácil, la verdad, es el relleno, chicas. En eso nos vamos súper rápido. Y es la parte divertida. Nada más que ya saben que aquí para hacer las líneas hay que procurar no respirar. No es cierto. Más bien tratar de no hablar. Y no moverse. Ya saben, si la clienta está como inquieta. Incluso, chicas, cuando ya las clientas saben, ya hasta ellas mismas dicen, si vas a hacer líneas, incluso ya hasta no respiran y están contigo ahí, de principio a fin, haciendo tu línea, ¿no? Luego me llegaba a pasar que la clienta era así de, no estoy respirando igual que tú. O sea, ya sabían. Esta semana, chicas, van a estar otros compañeros realizando varias técnicas retro. Así que estén al pendiente para ver qué más técnicas van a hacer. Si vayan a hacer, no sé, cintilla, las uñas pecera, el empedrado. No sé, a ver qué más se les ocurre. Las buchonas. Ok, voy a catalizar. Ahora sí, voy a catalizar 60 segundos. Bien, bien catalizadito. Porque vamos a estar limpiando cualquier manchita, cualquier cosa. ¿Sale? Vayan compartiendo, chicas. Vamos a estar rellenando con el Love Gel, chicas. Recuerden que el video se queda antes de... Bueno, hace un ratito les mencioné todos los colores que voy a estar utilizando. Si es de Love Gel, para todas las que tengan su Love Gel. ¿Sale? Sí, chicas. De un momento para acá, les comentaba yo hace un rato que les estaba dando un poquito de la historia. Se hizo un boom, así completamente un boom. Y en cuanto a productos, o sea, como quieran o no, la industria de la belleza ha visto que, pues, esto es un buen negocio para ellos, que venden los productos y todo eso. Entonces, se han puesto así como que las pilas. Y han sacado, pero un montón de cosas, un montón de técnicas, un montón de todo. Y bueno, pues en muchos casos nos facilita. En otros, pues, con que lo supiéramos hacer, pues ya nos las ingeniábamos, no sé si se acuerdan. Con lo que tuviéramos ahí a la mano, nosotros lo sacábamos. Pero sí hay muchas cosas muy buenas, porque, por ejemplo, los geles semipermanentes, ahora ya están más pigmentados.
Los painting también. Recuerden que si la línea queda gruesa, vamos a estarla adelgazando. Y podemos ir catalizando por partes. Por ejemplo, aquí yo voy a catalizar lo que son estas líneas primero para que no se muevan. Y la otra uña, la del gatito, ya está bien, 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 bien catalizada, bien seca. Y con una gasita con acetona voy a limpiar para las líneas que haya yo corregido queden ya bien limpiecitas, ¿sale? Y para poder ya entonces rellenar. Prácticamente les digo que esto es lo más complicadito. Porque de ahí fuera ya nada más es rellenar. Ahorita que ya esté la otra. Para que aplique todos los colores en un godete. Y comencemos las dos al mismo tiempo. Mientras limpio mi uña. Porque tengo acá producto. Y si no me voy a hacer ahí un batidillo. Chicas preciosas, vayan compartiendo, please, 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 compartan para que se nos unan más personas, para que vean y tengan los recuerdos de antes, chicas. Recuerden algo que no sé si a ustedes les llegó a pasar, chicas, pero ay, yo al principio, bueno. No sé si, pero muchas, como muchas saben y como otras no, pero les platico aquí. Yo tengo 13 años ya en las uñas. Yo comencé en el 2008. Entonces, pues también estuvo muchísimo lo que fue las uñas de cintilla. Y un día se me ocurre así de esas de que no tenía nada que hacer, no tenía clientes y así, pues iba empezando, les digo. Y me puse a hacer un montón de diseños con cintilla. Pero empecé a realizar lo que es mi muestrario, chicas, ¿no? Entonces obviamente nada más era un tip, pero así un montón de diseñitos diferentes. Bueno, pues tuvo tanto éxito que las clientas me pedían puros diseños de cintilla. Pero ya el empezar a hacerlos, aquí voy a cambiar, cambié de pincel y voy a estar utilizando el número 1, chicas, para hacer estos detalles más pequeños. Y les digo, me pedían, bueno, los diseños y llevaban, o sea, no una cintilla, ¿no? Llevaban mucho, mucho. Incluso había diseños que llevaban hasta 8 cintillas en una sola uña. Entonces les juro que yo ya llegaban las clientas y yo ya no quería así de, por favor, que no me pida, que no me pida la cintilla. Y luego yo les sacaba el montón de cosas y les decía, ay, no, mira, pero ahora tengo esta decoración y esta es más nueva y eso ya saben, ¿no? No sé, por ejemplo, los acetatos o cosas con acrílico y así. No sé si les llegó a pasar, chicas. Y no, ellas querían su cintilla. Y tenía una clienta en especial que se la pasaba cada diseño o cada retoque más bien, porque ni siquiera, y así para que vean, era así de que luego, luego el retoque súper puntual. Y se cambiaba el diseño. Pero quería de cintilla. Entonces, les juro que yo terminé alucinando las cintillas, chicas. Y pues, obviamente, dependiendo dónde las compraba uno, había cintillas que tenían pegamento, pero buen pegamento, ¿no? Pegaban súper padre. Pero había otras que las pegabas y se despegaban. Entonces era un cohete
Ya después le agarra uno la maña como todo, pero al principio soñaba, deliraba la cintilla. Entonces, ahora que nos, que dijimos, bueno, vamos a hacer diseños retro, pues, ¿qué creen? Yo dije, ay, no, yo no voy a hacer cintilla. Y ahí tengo. Y la saqué hace un rato. Y empecé como que a hacer el diseño, pero luego dije, no, 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 no. Ya estando en vivo, soy capaz de terminar con la cintilla en la cabeza y la uña ni siquiera. Y me acordé que, bueno, a mí sí me gustaba mucho esta técnica. Entonces me puse a hacer el arte brito. Sí, chicas, yo también. Llegó un momento en que dije, ya estuvo, ya me cayeron gordas con su cintilla. Aparte, salieron las nuevas colecciones, nuevos decorados y las viejas. No, cintilla. Ah, cintilla. O luego nos echábamos media hora viendo todo lo que tenía yo de nuevo. Y al final, ay, hazme unas de cintilla. Entonces llegó un momento en que ya una vez les dije, ¿saben qué? Ya pasó de moda. Es más, ya no tengo cintillas. Ya se agotaron. No sé, les inventaba y cualquier cosa para no hacer las condenadas uñas de cintilla. Así que cuéntenme, chicas, ahí en los comentarios, ustedes qué otras uñas llegaron a hacer que ya de plano dijeron, yo ya no quiero. Bueno, voy a estar utilizando esta basecita para aplicar mis colores, ¿sale? Entonces, número 41 es un amarillo pollo, más o menos. Número 113 es un verde limón, se llama Morgan. Aquí le faltó la A para que dijera Morgana. Ay, sí. Y es un verde muy padre que además es como fluorescente. Es más, aquí le vamos a poner, chicas. Ah, no pinta. Ahí está la. No me hagan caso, estoy loca. Luego vamos a estar utilizando el número 76, que es un azul bastante fuerte, pero muy lindo. Pero si las hacían, chicas, porque yo, neta que si yo me aventé haciendo uñas de cintillas, un buen, ¿eh? O sea, fácil, fácil hice como, ay, ¿qué les gusta? Unos 1000 diseños, tal vez. Pero sí, llegó un momento en que dije, no, ya, sáquense. Ya no quiero ver la cintilla, hasta la soñaba. Ok, este es un rojo, es el número 56, es el que acabo de colocar acá. Vamos a colocar el morado, que es el número 73. Es un morado oscuro, oscuro, oscuro. Pero súper padre. A mí me encanta este morado para uñas darks. Súper, súper padre. Ahora chequen. Siempre que utilicemos un color, por ejemplo, un color oscuro, encima vamos a utilizar un color claro, ¿sale? Entonces por eso son como que tantos colorcitos, pero todo va a quedar muy cute, chicas. ¿Sale? Ahora el número 50, que es un rosa, también un como rosa Barbie, súper lindo. Ahora ya se catalizó mi uñita y vuelvo a hacer lo mismo con una gasita. Bien, bien, vamos a limpiar. Por eso es importante dejar las líneas gruesas para que cuando hagamos esto no se me vayan y no queden como huequitos, ¿sale? Gruesas, pero pues parejas. Ahora vean.
Vamos a empezar por la del gatito. Y voy a estar utilizando el pincel número 2. Voy a comenzar con el amarillo. Aquí sí agarro así como que la gota. La pongo primero alrededor. Y ya luego voy esparciendo. Y voy a limpiar así en seco y limpio en la servitualla, aquí así. A ver si ahí se nota, chicas, de este lado. Y limpio y así. Ya nada más. Ajá. Dice Jazz. Yo aplicaba uñas con listones cuando estuvo de moda. Y llegó el punto que igual tenía que inventar algo para que ya no las pidieran. Oye, sí es cierto, no me acordaba de las de listones. Otras que sacaban ahí como que la cana verde. ¿Saben qué? A mí con esas lo que me llegó a pasar es que, pues, la verdad, iba, les digo, iba comenzando. Y obviamente, pues, decía yo, ay, pues, cualquier listón, ¿no? Y me fui a los listones así súper barabara, súper low cost, muy económicos. Y yo, pues, ya la armé. Me llené de un montón de listones, yo así súper, ¿no? Ya tengo acá la novedad de los listones. Y tómala, cuando los empecé a colocar y que pues los cortaba obviamente para que quedara la uñita a la medida, ¿no? El listón. Se empezaban a despeluchar. Entonces tenía que cortarle un buen pedazo, encapsularlo y dejar ese pedazo de fuera, no sé si me explico. Y ya una vez encapsulado, entonces ya lo cortaba y lo limaba para que no se despeluchara. Entonces sí fue un rollo, chicas, también. Pero bueno, era como que en cierta manera más fácil, ¿no, chicas? El listón que la cintilla. No, chicas, recuerden que los videos aquí se quedan. Y lo pueden ver desde el principio, pero no se vayan, aquí es hora de echar acá el chisme. Ya al ratito lo ven con calma y ya al ratito ya entonces le regresan y le pausan y le toman captura y todo lo que quieran, ¿sale? Pero mientras, platíquenme, ¿cuántos años llevan ustedes en las uñas? Si ¿Sí se acuerdan de los diseños que estábamos hablando? Vean. Ahora acá voy a aplicar el azul. Ahora si se fijan ahorita no he catalizado, pero si ustedes sienten que lo puedan como pasar a traer o algo, lo catalizan unos 10 segunditos, chicas, nada más para que paralicen el color, ¿sale? Primero lo coloco cerca de la línea negra, pero procuro no pasar encima de la línea. Si eso me llega a suceder, porque puede suceder, lo que hago es limpiar con mi pincel precisamente. Ajá, voy a limpiar esa línea, ¿ok? En caso que llegue a pasar, voy a catalizar un poquitín, unos 10 segunditos. Para que no les pase lo que a mí. Ahorita que la metí a catalizar, ¡pum! Se me cayó y dije, ¡yala! Pero no. Gracias a Dios, no. No la regué, chicas. Dice Laura Ordóñez, las de hilo hindú también me chocan. Sí, chicas, o saben que también las de, bueno, no me chocan, pero también me acordé ahorita que dijiste el hilo hindú. Estoy utilizando estos tres, chicas. Prácticamente el número 3 lo utilicé para hacer las líneas negras. Y para rellenar estoy utilizando el número
el número, ay, perdón, a ver, el número 3 lo utilicé para las líneas negras, el número 2 lo estoy utilizando para rellenar y el número 1 para los detalles pequeñitos, ¿sale? Entonces ahí están 1, 2 y 3 y aquí están los pelitos, ¿cómo se ven? 1, 2 y 3, respectivamente. 1, 2 y 3, ¿sale? ¿Sale? Y vale. Ah, les estaba yo diciendo, sí, sí va a haber examen de la teoría que les di al principio de la historia de las uñas. ¿Sale? Aquí ya se catalizó un poquito. Se queda el video, chicas. Y sí, es Love Gel. Love Gel, hermoso. Love Gel. Es lo que estamos trabajando. Les comentaba que ahorita que mencionaron por ahí lo de los hilos hindú, me acordé de las que también encapsulábamos la pluma. ¿Se acuerdan? Las plumas, literal, de ave. Y la naturaleza muerta, pero la naturaleza muerta, la gorda, una bien anchota que salió. ¿Qué tal? Ya después salieron lo que fueron la naturaleza muerta delgadita. La plana, ¿no, chicas? Pero esa gordita estaba cañona. O los fimos ya fueron un poquito más para acá, pero para los años 2000 y tantos, pero eran fimos muy gruesos. Y necesitábamos una calquita. Bueno, pinto la primera sección de amarillo. Y esta otra, ¿sale? Esta parte. Vamos a igual a pintar de amarillo o rellenar. ¿Sale? Los pinceles, si no mal recuerdo, están como en 69 pesos, creo. Pero si anda por aquí alguna chica hermosa, de las distribuidoras, que puedan como corroborar el precio, please. O Carlita, si andas por aquí, please. Chicas, de verdad que súper padres estos pinceles liner. Neta, a veces bueno, una vez compré un liner súper mono, así como que muy bonito y toda la cosa, y carísimo de París. Y en las primeras se me desconchinfló. Y de verdad que yo soy de las de cuidar muchísimo mis cosas. Les puedo decir que hasta soy medio sangrona en ese sentido, porque es así de, ¡ay, mi pincel!, ¿no? Casi, casi es así como mi precioso. Y de verdad, por ejemplo, estos que les decía hace un rato son los mismos, pero vean, ya les he dado batalla, pero vean cómo está el pelito, o sea, súper bien, chicas. De verdad que no es porque estemos o pertenezcamos a la marca, pero hay cosas súper padres. ¡Hola, Javier! Javier Rubalcaba. Hola, chicas. Pronto también él va a estar dando, bueno, ya estuvo impartiendo clase, pero también va a estar, creo que en esta semana, Javier. O la que sigue, pero él va a estar también con ustedes, chicas. El tono rosita es el número 50. Si a eso te referías, Guadalupe. Ay, les digo. Y aparte son de pelito súper noble. Les digo, yo por ejemplo, yo los limpio con puro monómero. Y no se me han hecho feos para nada. Sale, voy a estar aplicando amarillo aquí, amarillo acá. Y aquí vamos a aplicar aquí nuestro verde, que este es el número 113. El Morgana. Ah, no, es Morgan, pero bueno. De ahora en adelante yo le voy a decir Morgana. Dejen que me emocione yo pensando que lleva mi nombre, ¿sale? Liz, saludos, pechocha. Y vamos a colocar el azul muy oscurito.
acá. Liz, todos recuerdan a Liz, chicos, chicas. Ella pionera en las uñas y en su momento se aventaba unas uñas bien buchononas, pero súper padres. Vamos a continuar con el gatito y voy a estar colocando acá el tono morado. Y vamos a colocarlo aquí. Aquí las estoy leyendo, chicas. A ver, cuéntenme. Cuéntenme, chicas, ¿cuántos años tienen en las uñas? Si les tocó todavía lo que les estaba platicando ahorita, si ustedes todavía utilizaron eso. O ya ahora, porque lo han visto, ¿qué? ¿Cuántos años llevan en las uñas? Y sobre todo, chicas, aquí que nos ven, chicas de otros países, en sus países, ¿qué tal? ¿Cómo ha llegado lo que es todo esto de la decoración y todo eso a sus países? ¿O es como más complicado? Tengo entendido que en algunos países es muy complicado. Y nosotros tenemos aquí como mucho, chicas. Mucho de todo. Bendito Dios. Vamos a estar utilizando este, que es el número 23. Que es un tono como turquesita. Está súper padre, chicas. Este tono. Y lo voy a estar aplicando aquí en el huequito que me queda. ¿Sale? Vean, aquí está mi pequeña Liz que dice que un diseñito. Ah, que se parece mi diseño a uno que realizó para Las Vegas. Pues sí, Liz, como ya ves que en su tiempo estuvo como muchísimo todo esto del arte brito. No, pues cuál de más haciendo, ya saben. Así como ahora que de repente, ah, que las flores plastilín, que las flores no sé qué, y todo el mundo haciendo eso, pues así todo el mundo hacíamos el arte brito. O cintillas, o listones, o cuánta cosa se nos ocurría, ¿verdad? Y se nos sigue ocurriendo todo el tiempo. Y ahora más, o sea. Antes como que le daban un poquito de espacio, ¿no? A cada técnica y como que su momento así de auge y todo. Y ahora no, o sea, ahora es una tras otra, tras otra. Entonces, ya a veces, o le damos vueltas, ¿no? Simplemente es así como que, pues, la técnica que se llamaba tal, ahora le vamos a llamar tal. Y es un montón de caos, porque muchas veces si no conoces bien la técnica, o para las chicas que apenas empiezan, se empiezan a hacer más bola. Perdón, pero sí. Así sucede. Sí, yo quiero, lo dejo en la punta, pero como yo lo tomo de lado, vean, incluso. Ahora sí lo bajo. Ahí, por ejemplo, también está en la punta, pero lo estoy tomando de lado. Incluso empiezo a realizar los movimientos como de ladito. O sea, ocupo el cuerpo del pincel.
no ocupo la punta. No es como tan recomendable utilizar la punta para hacerlo un poquito más rápido. ¿Sale? Es el efecto splash y el efecto gelatina ya fueron un poquito más para acá. Pero sí, también muy padres. Pero no nos acaban tanta cana verde, ¿o sí? ¿O sí, chicas? Esto de aquí lo vamos a dejar en blanco. Y voy a estar aplicando otro gel ahí, nada más para darle un efecto ahí como de pelitos. Aquí voy a aplicar el rojo. Ahora aquí voy a estar aplicando el azul clarito. Y del otro lado el azul fuerte. Vamos a aplicar aquí el rosa. Chicas, no las quiero cansar, pero compartan. Inviten ahí a las colegas, a las vecinas, a que se nos unan. A la tía, a la hermana. Y voy a estar aplicando el rojo de este lado. Y voy a catalizar. Ah, sí, también muy bueno. El Ed Hart también estuvo de súper, súper moda. Muy bonito. Muy, muy bonito. Dice Guadalupe, a mí siempre me pedían naturaleza francés con stickers. Bueno. Ahora acá en el gatito vamos a estar aplicando en el azul fuerte y con un punzón, un puntero, el azul más claro. Y vamos a realizar puntitos, ¿sale? Les digo, ya esto es como súper más rápido. Ahora, en el verde vamos a aplicar unas líneas amarillas. Ahora, para el rojo voy a estar utilizando el contraste del naranja, pero este es un naranja más claro, es el número 16. Voy a utilizar otro poco de rosita. Gracias, gracias chicas por compartir. Vamos a aplicar también en el azul. En el azul turquesa vamos a estar aplicando el azul oscuro. Y bueno, realmente aquí nos vamos a ir con puntos y líneas. Por eso les decía yo que ya esto es mucho más fácil. Lo más complicado es como desentrañar un poquito o hallarle el sentido al diseño. Y en la manera en que lo realice, espero que para ustedes les sea mucho más fácil. Ahora aquí al rojo le vamos a aplicar unos puntos de amarillo. Y para ese amarillo otros puntos, pero en naranjita. Y eso es lo que va a ir haciendo ahí el contraste.
Ahora a este rosa le voy a estar aplicando. Déjenme ver cuál era. Ay, acá está. Es el 36. No, no, espérenme. Déjenme ver. No, perdón. Era el 42, ¿sale? Que es un tono como naranja fluorescente. Este también está muy padre. Y a este le vamos a estar aplicando líneas. Y para el contraste del morado, entonces ahora sí vamos a estar utilizando el lila. Y es el 114, este también es un Love Gel de los nuevos, chicas. Por cierto, ya checaron lo nuevo de Acrylove. Hay cosas muy, muy padres. Están los pinceles con la perlita, que vienen súper padres. De estos que hay de varios colores, chicas, pues nuestro Chrome Art Pen. Acá con un punterito, chicas. Unos punticos ahí. Y prácticamente esta ya está. Voy a catalizar bien bien por 60 segunditos en lo que le realizamos las líneas a la otra. Dice Nairubi Soto que le gusta cómo estoy trabajando. Gracias, nena. Recuerden que yo soy Morgana. Bueno, para el tono blanco que dejamos ahí libre, voy a estar utilizando este. Es el número 36 de Aura Gel. Y este tiene unos pequeños como... yo le digo pelitos, pero no. En realidad son crispies. Muy, 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 muy finos. Es un tono blanco con crispies grises. Grace, gracias por compartir. Compartan, preciosas. Compartan, compartan. Y vamos a estar aplicando ese tono. O eso, esa textura de esos pelitos. En el tono blanco. ¿Sale? Muy delgadito. Muy delgadito. Así que lo voy a barrer bien, bien, bien. Para que resalten esos pelitos. Hasta acá arriba. Perdón, chicas, ya las moví por ahí. Ahí está. Liz dice que sí. Con mucho gusto va a compartir. Les digo que toda esta semana, hoy iniciamos, hoy tuve el gusto de abrir esta otra sección, nuestra nueva sección de diseños retro. Yo empecé con este, pero vienen más compañeros, más embajadores artísticos que van a estar mostrando muchos diseñitos retro, hacerlas recordar. Y para todas esas chicas que no, bueno, que no tienen mucho, para que vean que las modas vuelven y únicamente lo que cambia es el nombre, pero en realidad la técnica es la misma. Y es mejor a veces conocer. Es mejor conocer bien las técnicas y no nos... que no nos engañen y que no nos cuenten con otras técnicas. ¿Sale? Ahora voy a estar aplicando en el primer tono amarillo este naranja, que les digo es un naranja como fluorescente.
La verdad está súper padre. Vamos a aplicar unos puntos. Ahora en el otro amarillo vamos a estar aplicando el mismo naranja, pero líneas. Preciosas, compartan, compartan, no se vayan, no se vayan, ya mero vamos a terminar. Acompáñenme, no me dejen ahí hablando sola. ¿Qué tal? ¿Les gustó lo que platicamos sobre la historia de las uñas? Este también es bastante amplio, ese tema. Vamos a catalizar un poquito. A esto lo voy a catalizar por 10 segunditos, chicas. Prácticamente ya casi terminamos. Ven, aquí está el diseño que hicimos. Ahorita ya vamos haciendo estos dos. Y la flor, pues está muy fácil, chicas. Ya vieron cómo hicimos estos. Dice Norma, aquí sigo bien atenta. Vientos, vientos, chicas. Vamos a ver qué vamos a estar. Estamos viendo, chicas, quiénes están atentas, quiénes siguen el live de principio a fin, quiénes están compartiendo, todo, 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 chicas. Porque recuerden que luego Acrylove da regalitos y todo. Este es un poquito de estilo Sinaloa, que era así súper cargado, o un estilo como buchón. Les encantaba todo el cristal. Y por lo regular casi siempre se hacía con animal print, ya sea cebra, vaca, cualquier cosa, manchitas de tigre, etcétera. Y utilizábamos mucho cristal, balín, las cadenas de balín, chicas, por cierto, y cadena, ¿no? Y mucha bisutería. Esas uñas también fueron así como un super boom y eran super cargadas y por lo regular se hacían en forma de campana. Nada más que les digo, eso era más como tipo en el norte o así. Yo acá en el DF, yo soy del DF, chicas. Ahora Ciudad de México. Y las hacía yo así, pero con la uña cuadrada, ¿no? Pero hasta ahí, cuadrando, no me gustaba como hacerlas acampanadas. ¿Sale? Sí me gustaría, chicas, pero necesito aquí que se queden. No me voy a quedar aquí con 5. Para que hiciéramos la de la flor, si quieren. Ah, ok. Bueno, aquí en el rosa vamos a estar aplicando este tono que les digo está muy padre y es de los fluorescentes. Aparte, si lo meten a lámpara o así, se carga y se ve súper padre, chicas, porque son fluorescentes. Lo que es este tono, el verde, son fluorescentes, chicas. ¿Sí de verdad quieren que haga la flor? Yo por estar ahí viendo los comentarios ya estoy metiendo el pincel donde no. Bueno, aquí voy a aplicar lo que son las líneas. Me faltan ya nada más puntos. Aquí en el turquesa vamos a aplicar punticos como más oscuros. Ahora en el verde apliqué azul. Fue azul. Y hice como aquí como... Aquí sí ya no son como líneas, aquí son como líneas curvas o algo así. Aquí más puntitos, aquí lo vamos a dejar solito. Aquí aplico otros dos punticos nada más. Y listo, todo lo demás lo dejamos así. Y aquí vamos a estar haciendo una florecita, pero ahorita déjenme primero catalizar. Y voy a estar aplicando el
Top mate. Entonces, a ver, chicas, que... Ah, dice aquí. No importa que me termine todo el café. Haga la flor. No se salgan, chicas. Vayan compartiendo, compartan. Voy a estar aplicando el top mate. Ahí también es a su gusto, chicas. Si quieren aplicar el top finish, el top brilloso o top mate. A mí me gusta mucho el top mate para mi muestrario. Esos son para mis muestrarios. Y bueno, pues para las clientas le aplicamos el que es el brillosito. Sale. Que igual es un top finalizador. Ahora la otra. Vamos a aplicar igual top mate y encima voy a estar realizando la flor, chicas. Al corazón. Por si no habían visto que este corazoncito tiene una flor. Isaac Aguirre, gracias por compartir. Bueno, para la flor vamos a estar aplicando igual nuestras dos capitas de el gel Love Gel número 61. Sale. Vayan compartiendo. Compartan, chicas. Compartan, ¿eh? Si no, vamos a subir nuevamente a 100. Si no, ya no hago esta, chicas. Ándenle, compartan. Es más, ahí hay una opción que dice invitar. Inviten ahí a toda la banda. Ándenle. Ya saben, vamos a estar aplicando aquí nuestra capita y vamos a realizar ahí la flor. Vean, así queda esta, que es la del gatito. Y bueno, ya aquí esto ya va a quedar así. Ya no le aplican nada, ya no es necesario aplicarle más blanco. Y a esta le vamos a estar aplicando una florecita ahí en el corazón. Entonces voy a tomar mi pincel número 1. Nuevamente lo que es mi gel painting negro. Vean, ya se calmó el perrito del vecino. Y ahora el otro vecino, que si quieren algo de la tienda, chicas. ¿Van a querer algo de la tienda? O sea, me tengo que enterar hasta que va a ir a la tienda y que si queremos algo, dice. Miren, ya subimos, chicas. Súper, súper, súper. Ya somos 119 otra vez. Ven que sí se puede. Vamos un poquito aquí más rápido con esta. Recuerden, esta es la tercera. Vamos a hacer la flor a petición de todas ustedes. Aplico mi segunda capa de mi Love Gel número 61. Catalizo mientras saco la otra. Catalice poquito. Gracias por compartir, chicas. Gracias por seguir aquí.
Ahí relleno tantito. Sí, ¿verdad? Aunque sea que me trajeran un juguito, ya tengo la garganta seca. No, pues es que no lo escucharon, chicas, el vecino que gritó. ¡Ey, voy! Obviamente no me dijo a mí, pero gritó así bien fuerte y dijo: ¡Ey, voy a ir a la tienda! ¿Quieres algo? No sé quién le dijo, pero hasta acá escuché. Voy a aplicar mi top mate para dibujar la florecita. Bueno, esta es una floresota. Y la que acabo de meter a catalizar. Recuerden que nada más paralizo un poco. Y le hacemos aquí el centro. Ok, recuerden que cuando aplico el top mate, como estoy utilizando el top mate Velvet, este de Aura, entonces con una gasita con acetona limpio un poco. Recuerden que este top no deja capa de inhibición, chicas, entonces no es por eso que estoy limpiando, sino que como es Velvet, deja un poquito a terciopeladito el tip, y si yo empiezo a dibujar con el lápiz así, me va a costar mucho trabajo, casi no se marca. Ese es un tip, chicas. Ok, entonces lo que hago es lo limpio con acetona pura para poder dibujar. Voy a hacer a un ladito mis colores y vamos a dibujar aquí la flor. Así es, ya se alocaron acá los perros. ¿Qué les voy a contar, chicas? Bueno, ya les había dicho que estoy en la mera, o sea, en la mera calle, ¿no? Bueno, la ventana o la puerta está del lado de la calle, para que me entiendan. No vayan a pensar que estoy aquí a media calle haciendo las cosas. Ahora los pétalos son como redondillos, pero sin terminar aquí en... Es como una U, chicas, ¿sale? No me lo vayan a cerrar. Es que está fácil esto, chicas. Nada más, como les digo, de repente hay que como tipo entender el diseño un poco. Y a mí se me hizo como más fácil. Así, si se fijan ya el relleno, pues es mucho más fácil, ¿sale? Sí, chicas, vayan anotando todos los tips que les dan los embajadores artísticos. Todos los días aprendemos algo. Muchas veces decimos, ay, eso ya lo sé, o está súper fácil y no sé qué. No, 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 no. Siempre, siempre, chicas, se aprende algo, algún tip, alguna maña, algo, pero algo se aprende, ¿sale? Ahora voy a checar un poquito aquí, más o menos la altura. Ahí va. Este quedó como muy gordito. Y este. Ahí está, más o menos. Ahora voy aquí a hacer una línea, la voy a sacar de acá. Otra la voy a sacar de aquí. También esta técnica está súper padre porque no necesitan ser como líneas muy... Como que empieza una aquí y continúa la otra acá. No, o sea, son fragmentos y tiene que simular precisamente pedazos de... como un tipo rompecabezas. ¿Sale? Y bueno, aquí nosotros podemos realizar el diseño que queramos en la parte de abajo. Incluso pueden aquí realizar otra flor una mariposa. Y la ventaja es que son diseños como muy...
muy, ¿cómo puedo decirlo? Como muy de caricatura, chicas. O sea, son muy básicos. No es una flor acá japonesa ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, sí está como más fácil, chicas. Nada más hay que hallarle ahí un poquito la onda. Pero una vez que ya le agarran la onda, verán que es súper rápido. Por eso se hizo muy, muy, muy fuerte esa tendencia. Porque la verdad era un diseño muy fácil. Entonces, pues todo el mundo lo sacaba prácticamente. Dice Mari Valle, yo apenas estoy empezando a practicar en mi casa, pero no he agarrado ningún curso ni nada, solo viendo videos. Bueno, aquí voy a hacer la otra parte del corazoncillo. ¿Sale? Bueno, pues ahí vas a ir aprendiendo poco a poquito, pero sí, sí es muy importante en cuanto tengas oportunidad de tomar un curso, porque hay muchas cosas que no se dicen a veces en un live o en un video de YouTube y cosas así, chicas. ¿Sale? Bueno, voy a estar utilizando entonces mis pincel liner y el gel semi, digo, el gel painting. Aquí ya está las que hicimos, el gatito, esta del corazoncito, y vamos a hacer la flor. Chicas, gracias por compartir. Ya volvimos a subir. Vamos a trazar primero las líneas. Estoy utilizando el pincel número 3, que es el más largo. Y procuro acostarlo. Y tener apoyo. Giro. Y recuerden, cargo y descargo el pincel. A la hora de que estoy descargando o en el momento que lo estoy haciendo, voy girando, chicas, el pincel, para que en todo el pincel tenga producto. ¿Cuál comentario, Clara? Vean. De momento se queda todo acá callado, ¿verdad, chicas? Ya no hay nada de ruido. Y cuando estoy haciendo las líneas, pues no respiro. No, sí respiro, pero no hablo, más bien. ¿Se fijan? Sí hablo. Recuerden que si alguna línea me queda como rara o más gruesa, limpio con el pincel número 4 y listo. Bueno, aquí no importa la cantidad de pétalos, chicas, que les salga. Es lo que les decía, son muy nobles estos diseños. No es como muy estricto que digas, ahí ponle 5 pétalos o 4, por ejemplo, y solo esos. O sea, no. Sale más que con que la flor se vea bonita, es más que suficiente. Les iba a hacer una de una mariposita, pero ya no me dio tiempo, chicas. Ya saben que hay un montón de cosas que hacer a veces en casita. Sí, lo que les digo, están muy bonitos estos pinceles. Creo, si no mal recuerdo, creo que están en 69 pesos. Pero si hay alguien aquí que me pueda corroborar el precio nuevamente, please. Y si no, Bere, te lo paso, ya sabes, por WhatsApp, ¿sale? Que Bere ya es mi clientita, chicas, por eso.
Ella tiene mi WhatsApp. Vamos a realizar acá el... Sí, chicas, o sea, era lo que les comentaba yo hace un ratito. Si a ustedes se les hace más fácil pintar primero y al final delinear, perfecto. Esto también es lo que les decía, o sea, no es... Esto es algo que yo estoy haciendo en este momento, más que nada para mostrarles, en especial, ustedes saben que nos acompañan chicas que apenas van empezando y así. Y a lo mejor algunas tienen la habilidad ya, vayan empezando o no, o sea, estoy hablando de habilidad. Tengan la habilidad de ver inmediatamente el diseño y decir, ¿sabes qué? Pues, pum, pum, yo coloco este color, este, rápido. Y lo hacen, pero hay otras personas que a lo mejor no tienen como la habilidad de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál aplico? No sé qué. Entonces fue una manera de hacerlo, porque yo también lo hago directo, o sea, pero se los quise hacer así como para que ustedes vayan entendiendo el diseño, ¿sale? Y en especial pues para todas esas chicas que a veces se nos complica o se complica esa parte. Pero cada quien puede hacerlo como mejor le resulte, ¿sale? ¿Sí me explico, chicas? Y no es necesario a lo mejor hacerlo tal como yo lo estoy haciendo. Al final, con que el resultado sea el mismo, lo demás no hay problema, ¿sale? Chicas, please vayan compartiendo. No importa que las bloqueen. Ay. Recuerden que no es necesario, todos tenemos una forma de trabajar, una forma de explicar. Y Grace AR, ¿y qué tal? ¿Te gustó cómo lo desglosé así? ¿O si te hubiera gustado más como aplicarlo completamente directo? Estoy aplicando el gel painting negro, chicas. Es gel painting. Casi no trabajo con pintura acrílica. En uñas de salón, chicas, porque luego las clientas pues les dan un uso muy riguroso a las uñas. Y si no, protegemos bien la pintura acrílica o trabajamos como muy gruesas las capas, se puede llegar a botar, entonces, pues la verdad es que ya me acostumbré mucho a trabajar con gel. Ahí está. Y vamos a catalizarlo. Aquí ya tengo, ya vieron que ya tengo aquí mis colores, prácticamente son los mismos los que estuve utilizando. Y pues vamos a rellenar. Incluso pueden utilizar también un pincel mucho más grueso para hacerlo mucho más rápido. Una vez trabajando ya un set, obviamente de 10 uñas,
pues necesitamos optimizar. Aquí porque es una clase, me estoy llevando como que el tiempo para explicarles y el tiempo para irlo haciendo y todo, pero también es válido, chicas. ¿Sale? Ahora recuerden que esa uñita vamos a catalizarla bien bien. Es así darle sus 60 segundos porque voy a estar limpiando con una gasa con acetona y para evitar llevarme las líneas que ya hemos realizado. Mientras voy a limpiar los pinceles del gel painting. El gel painting, como es muy muy pigmentado, yo limpio nada más así en seco en la servitoalla. No se quita bien, entonces ahí es donde utilizo el monómero. Recuerdan que estuve aplicando en un godete un poquito de monómero y era lo que les comentaba, que yo limpio los pinceles con el monómero, precisamente así como ahorita, nada más para quitar el exceso de pigmento. Ahora con una gasita y así elimino todo lo que haya quedado del lápiz y lo que haya yo manchado o lo que sea, y ya que se vea pues lo más prolijo posible. ¿Sale? Ahora voy a estar colocando el amarillo aquí directo en el pétalo. Luego el azul fuerte. Luego el verde Morgana. Ah, no, Morgan. Creo que cada que se acuerden de este color, se van a acordar de mí, chicas. ¿Quién ya lo tiene para empezar? Vayan compartiendo. Please, ya estamos otra vez bajando. De por sí, hoy no estuvieron muchas chicas. La otra vez hasta 400 chicas estuvieron conmigo. ¿Y hoy qué onda? ¿Nos agarré dormidas o qué? Aplico naranja, aplico rosa. Vamos a aplicar el rojo. Y bueno, también la colocación de los colores pueden ustedes aplicarlo como más les guste. La idea también es tener variedad de tonos. Este tono me encanta, está súper bonito, chicas. Sí, chicas, ya lo bauticé. Sí, el Love Gel lo pueden aplicar en uña natural, chicas. Nada más aplican su base, luego el color y al final su gel finish o gel finalizador. Y listo. Recuerden, obviamente, hay que preparar la uña natural. Vamos a estar devastando la uña natural con una lima 240 o 320 y lo van a hacer de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Sale? Limpian bien 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 el polvo, limpian con un poquito de acetona pura y van a aplicar sus adherentes. ¿Sale? Y enseguida aplican su gel base. Y ya, o sea, son tres pasos. No vayan a aplicar directamente el Love Gel en la uña, porque entonces sí se va a botar. Y si no la preparan, pues con mayor razón. Sí, chicas, yo creo que les dio flojerita.
Bueno, ahí catalicé un poquitín. Y voy a utilizar otra vez este verde, el verde 113. Que ya aquí quedó súper poquito. Y el azul más fuerte, el número 76. Porque ya casi no tengo aquí. Mi chica se está haciendo como frito aquí. Ya me empezó a dar frío. Ya estoy como medio temblando. Ok. Voy a estar aplicando el tono Morgana. Me vale que digan que no se llama así. Ya ven que ya hasta le puse ahí la letra que les faltaba. Ahí en Campeche hay calor. ¡Uy, qué rico! No, incluso aquí estaba ya como lloviznando. Por eso bajó la temperatura y tengo la puerta abierta. Y ya como que ya sentí frito. Así que si ven que me empieza ahí a temblar la mano es porque ya tengo frío. Ay. Esta uña, como es, en primera es un tip y es para muestrario. Obviamente, pues no apliqué ni la base ni los adherentes, pero sí le quité lo que es el brillo al tip y apliqué dos capitas de blanco. Luego sellé con el top mate y ya empecé a dibujar. De todas maneras, recuerden que se quedan guardados las transmisiones o los videos y pueden volver a verlo. Y además, en este video estuvimos dando una introducción sobre la historia de las uñas. Muy interesante, chicas. Así que espero lo vean y tomen nota de lo que se habló. Y vamos a estar aplicando el morado acá. Es que, ¿qué crees? Que lo que es el, ¿cómo se llama? El módem, lo tuve que poner en el cuarto de al lado. Entonces, no quiero cerrar la puerta porque si no va a pasar. Si se fijan, creo que hoy se ha visto súper bien. Y si la cierro, siento que va a estar ahí como dando lata al módem. Por eso no la he cerrado. Más bien me hubiera puesto un suéter, pero hace un rato sí tenía calor. Y ahorita ya está. Ya está, siento la nariz como de reno. Pero bueno, ya vamos a acabar. Todo sea por el amor al arte. Y nada más porque ustedes me lo pidieron, chicas. Que si no, luego no les. Bueno, luego no he hecho así como la tercera uña. Siempre preparo tres tips y luego me están ahí. Ay, no va a ser la otra. Y yo, pues sí, es el mismo diseño casi. Ay. Pero no, ¿verdad? Sí les gusta ver eso. Denme un coco. Todo por eso. ok, aquí vamos a aplicar nuestro turquesita. Bueno, ¿o qué color ven ustedes aquí, chicas? Yo lo veo como turquesa, pero no sé. Como que siento que es también como un azul cielo, quién sabe. Está bonito, pero raro. Sale, vean. Aquí ya rellené como más rápido, si se dieron cuenta.
Ahora, en el color oscuro vamos a aplicar el tono pues más claro, el fluorescente. Aquí en el corazoncito. Y del otro lado, pues el rojito. Y vamos a catalizar. Ya lo demás es súper rápido. Ay, sí, yo hasta se me... ya hasta se me escurre aquí. Tengo escurrimiento en la nariz. Pero no tengo nada aquí a mano, chicas. Dice Norma Márquez. Dice, casi siempre me aburro viendo los videos, pero este no me encantó. ¿Por qué, nena? ¿Por qué te aburres? A ver, cuéntame. Cuéntamelo todo de una vez. Ah, por fin. Sí, nena. Voy, ¿eh? No, 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 no te preocupes. Grace AR. Catalizar significa, o es el, más bien es el nombre técnico que se le da, y además es el catalizador o el secador de estos geles, pues es la lámpara UV, por eso se le dice catalizar. Muchas dicen curar, y es un término mal aplicado, porque curar, pues es... Incluso hay como un poco de como burla en cierta manera cuando dicen curar, porque pues luego te dicen, pues si no está enfermo, ¿no? En, por ejemplo, en el colado o en el concreto le dicen curar o fraguar y ahí sí aplica. Pero acá en las uñas, para que seque, necesitan el catalizador, que en este caso es la lámpara UV. Ajá. Entonces, por eso le decimos meter a catalizar. Además, que es un término, les digo, técnico y más profesional. No lo se preocupen. Ya le rellenamos el centro. El centro se lo pueden rellenar del color que quieran. Yo se lo puse del tono Morgana, ya saben. Y vamos a estar aplicando ahora los contrastes. Recuerden, en el morado oscuro vamos a aplicar morado claro. En el rosa voy a estar aplicando este tono y así, ¿sale? Entonces, vamos, morado oscuro, voy a realizar punticos acá. Ok. En el amarillo voy a utilizar igual. Vamos a hacer puntos aquí. Vean, podemos hacer pequeñas modificaciones y el diseño se va a seguir viendo súper bien. Porque ese es el estilo Britos, o sea, es lo que les digo, no es como muy cuadrada la técnica de decir no a fuerza, va tal cosa aquí y ahí tal cosa acá y así. ¿Sale? Es noble y práctica. Ahí hacemos líneas. Y ahora, en el verde vamos a realizar puntos. Pues chicas, ¿qué creen? Todos tenemos una evolución dentro de las uñas. Al principio, cuando yo empecé a realizar los live, mucha gente me criticó, en especial pues compañeros, porque casi no hablaba. Y la verdad es que, pues ya al paso del tiempo se podría decir, es que ahora luego hablo y parezco perico. Pero es que también todo depende. Muchas veces hay chicas que no interactúan. Entonces, pues... O hay diseños, por ejemplo, mucho en estructura, casi también no tiendo mucho a estar hablando. Aquí voy a hacer líneas, chicas. Entonces, pues, por ejemplo, este diseño me permite a lo mejor estar hablando.
y pues ya la técnica la tengo dominada. Ok, ahora en este vamos a aplicar, ya saben, el tono oscuro. Qué bueno que les gustó. Yo había hecho como que primero las buchonas y dije, pues yo creo que igual les va a gustar porque son como muchas, ¿no? Muy, más bien muy, muy atascadas de cosas. Y después me acordé de esta técnica, les digo. Y dije, no, voy a hacer unas de Britos, les van a gustar. Y sí, les gustaron. Y eso está súper padre. Que les haya gustado, chicas. Eso es importante para mí. Por ejemplo, aquí, vean esta naranjita, la quise poner amarillo y no. Entonces le vamos a poner un rojo para que se note, ¿sale? Y no es necesario a lo mejor rellenar todos, chicas. Por ejemplo, aquí este lo voy a dejar libre. Este de aquí también. Aquí le voy a aplicar un poquitito más. Y ya. Pero si se fijan, yo procuro no rellenar lo que son las líneas negras. Y ya. Para que se sigan viendo, ¿no? Voy a estar catalizando por 60 segundos. Chicas, pues hay varios cursos. Si quieren cursos conmigo de alguna técnica, bueno, ya estoy como Morgana Nails en mi página, en mi Facebook personal, Diana Morgana Vázquez. También síganme en TikTok, chicas. En TikTok estoy como Morgana Nails Oficial. A esta le estoy aplicando otra capita porque recuerden que hicimos una flor arriba y esa no la protegí. ¿Ok? Sí, la técnica, perdón, la técnica de Britos fue, les digo, muy, muy noble. Y la verdad es que no hay bronca que la volvamos a hacer porque, les digo, todo, todo, todo se repite. Si han visto a esta, la virgencita, ay, ¿cómo se llama? La que dice porfis, porfis y así. También utiliza muchísimo este tipo de técnica. De muchos colores y así. Ajá. Ahí estoy aplicando lo que es mi top mate velvet. Y ya nada más lo que hago es quitarles el palito. Limo un poquito la parte de atrás, leve. Y voy a estar aplicando una bolita de tac. Aquí en este son es tac de Prit, que es esta como tipo plastilinita. Nada más para que sostengamos aquí el diseño. Ándale, esa. Es la de Virgencita, cuídame, please. Así es. Exactamente. Y también pueden hacer diseños de esa. Dibujitos así. Son dibujitos como muy fáciles, chicas. No es necesario que sepan cómo dibujar mucho para hacer esta técnica. Ahí está. Sí, nena, esta es la técnica Britos. De hecho, puedes buscar también, googlear, a Brito. Es un pintor. Y bueno, por ahí me dijeron hace un rato que era de Brasil. Pero pues también aquí en México se hizo súper famoso su arte. Y fue muy famoso en su momento. Y ahí pueden ver todos los dibujitos que se hace. Y aquí y ya lo pueden plasmar en las uñas, chicas. Y bueno, así quedaron las uñas del día de hoy.
Recuerden, toda esta semana van a estar más colegas, más compañeros con técnicas retro, técnicas que hacíamos hace mucho y que además van a volver. Y si lo recrean, por favor, etiquétenme o taguéenme con el hashtag de Morgana Nails. ¿Sale? Pues muchas gracias, chicas, por haber estado conmigo. Espero les haya gustado. Les mando muchos besos. Espero hayan compartido y si no, sigan compartiendo. Y recuerden que les voy a hacer examen de la teoría que dimos al principio. Ah. No es cierto. Bueno, pues besos a todas. Bye, bye. Ya me voy a poner un suéter. Bye, bye. Besos. Bonita noche. Bye.